Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como cada mes. Me alegra saludaros a todos los que estáis al otro lado, a nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid del PMI y de nuestros capítulos aliados en Latinoamérica, de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz y Asunción. También saludamos al resto de capítulos de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis hoy escuchando desde España o desde cualquier otro rincón del mundo. Os agradecemos vuestro interés y asistencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars y junto con nuestro responsable del área, Jesús Vázquez, y nuestro equipo formado por José Barato, Ninfa Muñoz y Eva Vecino, tenemos el placer de presentaros la interesante ponencia de Philippe Lohier, la norma ISO IEC 29110 para pequeñas empresas. Ante todo, muchas gracias a Philippe con el tema que hoy nos presentas. Somos hoy 115 inscritos a la ponencia desde diferentes países. Muchísimas gracias a todos. En esta ponencia, Philippe Lohier nos presentará la historia, la estructura y el contenido general de la norma ISO IEC 29110 y sus componentes. Detallará además el proceso de gestión del proyecto de la norma con una comparación a alto nivel con la metodología de PMI. Philippe es ingeniero de software senior y gerente de calidad en la empresa Softcare SL, una empresa que se dedica a la evaluación independiente de productos críticos y evaluaciones de procesos de software. Apoya la edición de la norma ISO 29110, es un evaluador registrado y responsable de su certificación, convenientemente acreditado por ENAC. Philippe también es el editor principal del material del sitio web de la asociación UP2025. Además, inauguramos hoy nuestro nuevo espacio 10 minutos con, en este caso, con nuestra presidenta Evi Rosales, PMP, Senior Project Manager y presidenta de nuestro capítulo PMI de Madrid. En este nuevo espacio, invitaremos a cada miembro de la Junta Directiva para visibilizar su comprometida y entusiasta labor. Antes de comenzar la ponencia, quiero comentaros también que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU en la categoría de estrategia. El reporte de dicha PDU deberá ser gestionado bajo la responsabilidad de cada participante. No obstante, os llegará un email con las instrucciones necesarias para reportar dicha PDU y su correspondiente código. Podéis durante la intervención ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que Philippe responda a las cuestiones planteadas. En breve también vais a tener disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la propia web del capítulo. Comenzamos entonces ya con nuestra presidenta, Evi Rosales. Evi, todo un placer, te cedo la palabra. Queremos escucharte cuando quieras. Muchas gracias, Rafa. Bueno, lo primero, darle la bienvenida a toda nuestra audiencia y también quería darle las gracias a ti, Rafa, por tu esfuerzo y los muchos años que tienes organizando estos webinars, a Jesús, José Barato, Ninfa y Eva por la colaboración también. Y en este caso, quisiera hacer un énfasis especial en tu idea de estos 10 minutos. La verdad que cuando me lo comentaste, me pareció el canal perfecto para que desde la Junta Directiva, como tú bien dijiste, explicáramos qué hacemos, quiénes somos, qué cosas estamos planificando y conozcan un poco más y sobre todo que se animen a contactarnos con ideas, con preocupaciones, con cosas que crean que podemos hacer mejor. Hoy les voy a hablar, ¿cómo avanzo esto aquí? Ahí sí me pilló esto. Ah, vale. Les voy a hablar un poquito de nuestro capítulo, del rol del presidente, que es el que estoy ejerciendo en este momento, y que también soy responsable, además de la presidencia, del grupo de discusión y talleres. En mi caso, bueno, para que sepan con quién hablan o quién les habla, mejor dicho, soy ingeniero de computación de la Universidad Simón Bolívar en Caracas y también tengo un máster en Business Administration y en gerencia. Y vine aquí a España a hacer estudios a nivel doctoral de comportamiento organizacional. He trabajado pues en Latinoamérica y aquí en Europa y en distintos sectores. Pues, las certificaciones, el PMP y otras relacionadas con mi mundo del área de informática. Y además de estar pues, en mi trabajo regular como profesional, pues también imparto clases a nivel de maestría, de habilidades gerenciales. Me encanta hacer mentoring, que lo hacemos a través del capítulo. Y estoy aquí involucrada en el capítulo de Madrid del PMI.
¿Cómo comencé mi trabajo aquí de voluntaria en el capítulo? Pues desde que llegué a España en el 2007 me afilié al capítulo y comencé pues a acercarme. Mi primera reunión, siempre lo cuento, fue una reunión, creo que fue en enero del 2008, donde habían no más de 10, 15 personas. O sea, que ha acompañado el crecimiento del capítulo de la mano de magníficos presidentes que hemos tenido y de muchísimos voluntarios. Así que me fui involucrando en distintas actividades, en lo que se necesitaba ayuda puntual sin tener mucho claridad de cómo se organizaban las cosas. También el capítulo, pues, estaba en sí organizándose. Y bueno, ayudé en pequeñas cosas como congresos, en cuando necesitaban cosas de logística, en una traducción de unas prácticas que también se hizo con muchos voluntarios. Me empecé a interesar cómo funcionaba la junta directiva, contactar pues en las reuniones que teníamos con ellos. Y en algún momento pues me animaron a participar en las elecciones y fue cuando me lancé como vocal, que fui elegida en el 2014 y posteriormente volví a lanzarme como vocal en el 2016. En ese momento, actividades que hacía, pues temas de membresía, es un área, la verdad, muy importante para el buen funcionamiento del capítulo. Trabajé en darle la bienvenida a los socios en nuestras reuniones mensuales de manera personal, presentarles a las personas, digamos, nuevas, otros colegas de su mismo sector, en revisar todas las comunicaciones que se hacen a los socios de renovación, de bienvenida, elaborar procedimientos internos, porque toda organización que va creciendo, pues llega un momento que las cosas se saben porque las tenemos algunos en la cabeza, pero pues por mi profesión en sí, veía la necesidad de que estuvieran plasmadas en documentos, estuve trabajando allí en el plan que te pide PMI, el Multi-Year Business Plan, también trabajé varios años en eso. Y bueno, entre una cosa y otra, en las elecciones de 2018 me propusieron también que por qué no me lanzaba para presidente. Y bueno, pensé que era como un momento de alinear las cosas que había venido haciendo con las cosas que yo creía que teníamos que hacer y decidí lanzarme. Y bueno, la verdad que con muy poca diferencia con mi compañero Jesús, pues quedé elegida presidenta. Y eso me ha dado mucho trabajo, pero también muchísima satisfacción. El capítulo, si saben, me imagino los socios ya lo tienen muy claro, pero sé que tenemos audiencia de muchos lugares. Nosotros cumplimos el año pasado 15 años, fuimos fundados en 2003, tenemos una junta directiva de 13 miembros. Está el presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo, tesorero y secretario, y el resto son vocales. Nuestro territorio es, digamos, España, salvo Cataluña, Valencia, Murcia, Islas Baleares, Andalucía, Galicia, Ceuta y Melilla. Realmente PMI ya no quisiera seguir creciendo en capítulos porque cree que ya tenemos el territorio cubierto. El último en firmarse recientemente fue Andalucía y la verdad que estamos en bastante contacto y nos apoyamos mutuamente. Y allí ven los branches que también tenemos, que fue una idea que surgió hace varios años para poder llegar de manera más cercana, me refiero físicamente, a zonas que están distantes de Madrid. Y en cuanto a socios, tenemos en este momento 1.749 socios. El detalle de las cifras, de cómo estamos divididos en términos de certificaciones, quiénes, cuántos son nuevos, etcétera, lo pueden ver siempre actualizado en nuestra página web. Y en cuanto a servicios, les dejo allí esa imagen. Hemos desarrollado muchísimos servicios buscando llegar a las necesidades de los distintos grupos de socios. De hecho, cuando trabajaba en el área de membresía, y ahora la lleva nuestra compañera Susana Moreno, de lo que se trata es de eso, de estar continuamente pendiente de lo que nuestros socios requieren para que les ofrezcamos servicios que los ayuden en su desarrollo profesional y también que apunten hasta nuestro segundo objetivo, que es el dar a conocer las prácticas de gestión de proyectos. Y ya cayendo en lo que son las responsabilidades del presidente, no voy a entrar en todo detalle, lo que sí me gustaría resaltar de nuevo, todavía hay gente que no lo tiene muy claro, es que soy
voluntaria, es decir, no tengo un salario por esto, así como ninguno de todas las personas que ustedes ven organizando trabajos y servicios para los socios y para la audiencia que tenemos, por ejemplo, en este momento. Mi responsabilidad general, además del funcionamiento de, el capítulo, está la definición de la estrategia que nosotros en nuestra junta directiva funcionamos totalmente de manera colegiada, o sea, todas las decisiones las vamos tomando entre todos. Entonces, el ejercicio estratégico es un caso más de eso. Y trabajar, pues, tendiendo puentes y relaciones con otros capítulos, asistiendo a las reuniones del PMI de la región, que se realizan dos al año, una de LIN y otra de región, porque allí es donde captamos nuevas ideas y compartimos nuestras experiencias para hacer las cosas mejor. La otra actividad de la cual soy responsable, y esto porque yo la generé cuando estaba llevando la parte de membresía, escuchando un poco lo que decían nuestros socios, también tuve el área del grupo de proyectos públicos, pero ahora tiene un responsable que es Juan José Noguera y que seguramente pasará por aquí. Pues esto sí me lo quedé quizás un poco por cariño y un poco también por no sobrecargar a otros compañeros que ya tienen bastantes responsabilidades. De lo que se trata este programa es de ofrecer, por un lado, un lugar donde los miembros discutan de un tema que les interese. Es una discusión muy centrada en un tema con un facilitador y que la acotamos a tres sesiones. De hecho, Rafa está facilitando una que creo que va a dar el siguiente paso, que trata sobre la dirección de proyectos y el business analysis. Y por otro lado, tengo lo que son los talleres, que allí es una actividad práctica, tiene muchas cosas en común, como lo van a ver allí. Tiene un facilitador, pero ya no es que va a poner a hablar la gente, sino vamos a hacer un ejercicio. Tenemos una sola sesión, ya no tres, y también son grupos pequeños y la dimensión dependerá de lo que nos diga el facilitador. Aquí, como ven, en los talleres hemos tratado muchísimos temas. Comenzamos con la revisión del currículo por parte de una experta, donde le dio a las 13 participantes tips sobre el currículum de cada uno, a muchísimos temas de desarrollo en las áreas de liderazgo, de herramientas, en presentaciones, en metodologías ágiles. Ahí ven una lista. Este programa lo llevo con dos voluntarios, Miguel Romero, que está conmigo desde el día uno, y Charo Pérez, que se incorporó hace unos meses. Los grupos de discusión de los temas que hemos tratado, ahí los tienen, PMO, sector público, construcción, gestión del cambio, planificación, transformación digital. Ay, perdonan. De allí, de esos grupos, en algunos casos ha surgido un grupo permanente que ya no se trata solo de discutir entre las personas que están en el grupo, sino el de salir a difundir las buenas prácticas. De los grupos que tenemos, hay uno que ya se extinguió, el de proyectos públicos, el de ONG y agilismo tuvo su nacimiento de otra manera, pero el de sector público y construcción sí nacieron de un grupo de discusión. Y creemos que el grupo de discusión de Business Analysis, que faltó allí la línea, generará también un grupo de interés con el que tendremos recorrido por unos cuantos meses. Esto era lo que yo les quería contar, a qué me dedico rápidamente estos 10 minutos y que por favor me escriban, en nuestra página web está la descripción de esto que hemos hablado, está mi correo, escríbanme con cualquier iniciativa, propuesta o pregunta que ustedes tengan. Me he extendido un minutito más de mi tiempo, pero ya le voy a dar el paso a Philip para que sigan disfrutando de la agenda de hoy que nos preparó Rafa. Philip, Muchísimas te gracias dejo. por tu intervención, Evis, y por la dedicación prestada al capítulo durante todos estos años, con tu impulso y por tu liderazgo. Y ya como bien dice Evis, sin más dilación, vamos a dejaros con Philippe Loer y su ponencia, la norma ISO IEC 29110 para pequeñas empresas. Cuando quieras, compañeras. Hola, buenos días, buenas tardes. Pues, a ver,
¿Tenéis mi pantalla? Sí, se puede ver. A ver, presentación desde el principio. Pues muchas gracias, Avis, por tu presentación muy valiosa y gracias a Dava por invitarme a este webinar. Me llamo Philippe Loyer, soy francés, por eso que antes de nada, por favor, disculparme por mi español que no está perfecto, pero bueno, voy a hacerlo lo mejor que pueda. Como lo ha dicho Rafa, trabajo por Softcare, SoftWKD, bueno, es una pequeña empresa, ya vamos a hablar de pequeñas empresas. Nosotros somos una pequeña empresa, pero no desarrollamos productos, pero hacemos todo lo que implica la calidad con evaluaciones de producto y de procesos. Y sobre todo, bueno, en la norma 29.110, hacemos parte del grupo de trabajo de la ISO y hacemos evaluación y certificación. Somos el primero y creo el único, al menos, bueno, el único al menos en España y creo que en Europa, poder entregar certificados de esta norma. Y también, bueno, hicimos una asociación con unos del grupo del 24 de la ISO y otros que querían participar en una asociación una asociación para esta norma, perdón, que se llama Up to 25 y vais a ver por qué se llama así. El objetivo de esta presentación es la historia, la estructura y el contenido general de la norma 29.110. Y voy a intentar detallar un poco el proceso de gestión de proyecto, lo que os interesa también, de esta norma con una pequeña comparación de la con el PM Book. Me vais a perdonar porque, bueno, yo conozco, no estoy certificado, pero ya he hecho una formación, pero hace ya 10 años, así que no es con la última versión, pero bueno, es más bien para sobrerayar los aspectos generales entre lo que dice la norma y el PMI. ¿Vale? Así que después de una pequeña introducción y vamos a ver las necesidades y las soluciones para las pequeñas empresas ahora y sus dificultades y lo que ha hecho la ISO para intentar resolver los problemas de estas pequeñas empresas. Así que vamos a ver el estándar con sus diferentes partes, sus perfiles, sus guías y cómo se evalúa la norma. Y como ya he dicho, un pequeño detalle del proceso de gestión de proyecto, que se llama PM o GP, gestión de proyecto, y una comparación con el PM Book. Primero, bueno, estas pequeñas empresas, por ahora voy a utilizar el tema pequeña empresa, que es, bueno, en general, que como en distintos países del mundo hay distintos nombres y bueno, vamos a decir pequeñas empresas que juegan un papel crucial en la economía global. Ya sabemos, por ejemplo, la Unión Europea representa más del 99% de estas pequeñas empresas, de todas las empresas, y son 67% de los empleados. Es muy importante. Más del 92% de las empresas tienen menos de 10 empleados. También sabemos que el concepto de IT, de la tecnología de la información y los sistemas controlados por software están presentes en todas las áreas de nuestra vida.
Sabemos eso que cada vez más y más pymes, eso microempresas, estas pequeñas empresas desarrollan, mantienen y operan servicios IT y se están más controlados por el software. Así que las pequeñas empresas desarrollan productos que también son valiosos y su calidad es esencial para toda la industria en todo el mundo. Así que, ¿qué necesitan? Bueno, primero, unas preguntas que cada organización, vamos a decir, se puede preguntar. ¿Cuál es el nivel de calidad de procesos requerido para mi empresa? ¿Cuál es el mejor modelo para medirlo? Y esas son preguntas que cada empresa que quiere hacer las cosas bien y satisfacer a sus clientes se debe de preguntar. Y las pequeñas empresas, vamos a decir que ahí tienen más dificultades a responder a estas preguntas. Porque ellos también tienen sus características. Necesitan disponer de un esquema paso a paso, ¿vale? Necesitan más flexibilidad con acciones a corto plazo y que se pueden medir sus beneficios rápidamente. Vamos a decir, rápido, barato, es lo que quieren las pequeñas empresas. Necesitan información, guías y apoyo para saber cómo llevar a cabo estas mejoras. Necesitan cosas, si puede ser, gratis y que no se necesita mucho dinero, mucho personal, no tienen todo el tiempo y no pueden usar un formalismo con mucha documentación. Por eso que la mayoría de las veces usan procesos ad hoc o caótica. Pero también aspiran a tener reconocimiento lo antes posible. ¿Y qué pasa? Ahora, ¿cuáles son las soluciones para estos? Ya tenemos ahora en la ISO o, bueno, en todo el mundo de las normas y estándares, muchos estándares, pero para las pequeñas empresas son demasiados complejas y requieren intensos recursos y competencias. Se puede decir que la mayoría de las normas internacionales son hechos por y para grandes organizaciones y no satisfacen las necesidades de las pequeñas organizaciones. Por eso la ISO quiso hacer algo en concreto y todo empezó en 2005 en la parte de sistema y software. Hicieron una encuesta para empezar, un análisis para preguntar a las pequeñas empresas, bueno, VS, vamos a ver lo que es más tarde, a estas pequeñas empresas de software acerca del uso de las normas, así como para recopilar información sobre sus problemas y las posibles soluciones que les ayuden a aplicar dichas normas. Por eso se recogieron más de 400 respuestas procedentes de 30 países. Eso fue en 2005, la mayor parte recibidas de América Latina. ¿Y qué dice, cuál fue el resultado de estas encuestas? Pues solo el 18 de estas empresas están certificadas, pero en torno al 74 indicaron que era importante ser reconocida o certificadora. A más de 62% les gustaría poder tener más orientación con ejemplos. Son interesados, pero parece que no pueden ir hasta la certificación. También el 55% solicitaron estándares más suaves, más fáciles de entender y que tenga plantillas de trabajo, algo que tiene que ser práctico. Y una alta proporción dijo que debería ser posible el poder aplicar las normas rápidamente
fácilmente y bajo coste, lo que ya hemos dicho. Eso fue el resultado de la encuesta de la ISO. Por eso, como resultado, lo primero, se ha definido, el término VSE para Very Small Entity. Bueno, en la norma también se puede usar el término PO para pequeñas organizaciones, pero lo normal es que se usa más el término inglés, Very Small Entity. Entity. Ahí tenemos entity y no organización, porque ¿qué es? En realidad son empresas, organizaciones, departamentos o proyectos de hasta 25% per personas. De 1 a 25 personas que trabajan para un proyecto en un departamento o que puede ser o no una empresa. Eso es, se llama un Very Small Entity, una VS. Esta norma es para VSE que desarrollan y mantienen sistemas y software y proporcionan servicios, ¿vale? Así inició este grupo de trabajo para desarrollar un conjunto completo de normas usando normas ya existentes. Las de la ISO, la 2207, la de México fue un poco la base de todo esto, MoproSoft. Para el Project Management se usó el PMI y con esto se intentó hacer una norma lo más sencillo posible, como pase previo a normas más grandes. Eso es muy importante. La idea es de poder decir que las pequeñas empresas hacen cosas a su nivel de calidad y que es la base para poder certificarse con certificación más grandes de la ISO, CMMI o otras. El estándar 29.110, pues, es un conjunto de estándares para mejorar la calidad de los productos o servicios en base a la implementación de procesos de estas Very Small Entity. Quiere proporcionar material clave que requiera una mínima adaptación y un reducido esfuerzo de aplicación. Todas estas normas, esta serie de normas, son para las empresas, las organizaciones en general, pero también para los organismos de certificación que quieren certificar, los asesores para la evaluación y para la certificación, eso de las VSEs. Y como lo he dicho anteriormente, está pensado desde el primer día y definido como un primer paso para la certificación de modelos más completos, como SPICE o CMMI. Es para software, sistemas y servicios. Aunque ahora, bueno, hay en la ISO hay más grupos de trabajo que ahora también quieren hacer nuevos estándares para las pequeñas empresas en distintas industrias. Pero vamos a hablar por ahora solo de la 29.110. Así que, ¿qué es? Es un conjunto de diferentes documentos repartidos en 5 partes con públicos objetivos distintos. Tenemos 5 aquí. Partes 1, 2, 3, 4 y 5. Pronto va a venir más. Os lo voy a explicar. Bueno, por ahora tenemos esta parte 1, 2, 3, que son generales, y las partes 4 y 5 más específico a un perfil. También les voy a contar lo que es un perfil. Lo importante es la parte 1.
es general, la parte 2, lo de framework y taxonomy es un poco especial. Después lo importante son las partes 3 y 5, son las guías. Además de las especificaciones, como cualquier estándar ISO tiene su especificación, sus requisitos. Lo más importante, podemos decir, son las guías, las guías para la evaluación y certificación, y sobre todo las guías para las VSS, porque esta norma viene con una serie de guías gratis, es importante, para ayudar de forma concreta a las empresas que quieren usar esta norma. Los perfiles. Para esta norma se llama de perfil. Bueno, hay distintos sentidos en los perfiles. Hay perfiles para, bueno, software, sistema o servicios. Hay perfiles para proyectos genéricos, o es decir, que no es crítico o crítico. Es lo que va a venir. Por ejemplo, la parte 6 va a venir dentro de poco. 6 y 7 para software crítico. Por ahora no es crítico, así que sería otro perfil. Y también tenemos perfil para las organizaciones, las VSS. Antes de llegar esto a este nivel, que sea un SPICE, un CMMI, hay que empezar con lo principio. Hay un nivel de entrada, pero bueno, es solamente un subconjunto del primer nivel realmente que se puede certificar. Es el perfil básico, y después tenemos el perfil organizacional. Solo dos perfiles. Y ese es lo que tiene que tener una VS si quiere mejorar. Es, le da una hoja de ruta clara, eso para su plan de mejora. El perfil básico, ¿para qué es? Es para las pequeñas empresas que desarrollan un proyecto a la vez, ¿vale? Y cuando ya la organización está certificado con este nivel básico, ya puede ir a un nivel más alto, que es el nivel organizacional. Para las VSS que desarrollan múltiples proyectos y que quieren mantener su rendimiento y ser más competitivo. Eso, la nota es para este nivel de entrada, que es solo un subconjunto del nivel básico. El perfil básico es hoy en día lo que se usa más. El perfil organizacional, todavía hay muy pocas organizaciones que lo usan. El perfil básico, ¿qué tenemos? Pues es muy sencillo. Tenemos dos procesos. El proceso de gestión de proyecto y el proceso de implementación de software. Aquí es el ejemplo para el perfil de software. ¿Vale? Así que la empresa tiene que, como entrante, una definición del trabajo, tiene que gestionar su proyecto, hacer una interfaz clara con la implementación del software para tener una configuración de software. Así de sencillo. Así que el propósito del proceso de gestión de proceso es establecer y llevar a cabo de manera sistemática las tareas del proyecto de implementación de software, lo que permite cumplir con los objetivos del proyecto en la calidad, tiempo y costes esperados. ¿Vale? Y el propósito del otro proceso que tenemos, el proceso de implementación de software, es el desempeño sistemático de las actividades de análisis, diseño, construcción, integración y entrega de productos de software nuevos
o modificados de acuerdo con los requisitos específicos. Aquí vemos que es el ciclo clásico en V para desarrollar un software. También es importante decir que dentro de pocos meses va la ISO y el grupo de trabajo va a entregar una norma, una parte de la 29.110 para proyectos ágiles, ¿vale? Este perfil básico se adapta a cualquier metodología. Así que tenemos estos dos procesos y las tareas más particulares de verificación, aseguramiento de la calidad, resoluciones de problemas, gestión de solicitudes de cambio, gestión de riesgos y de configuración, estas tareas de soportes, están incluidos directamente en las tareas de gestión de proyecto y de implementación de software. Tenemos unas guías muy claras de lo que hay que hacer, es lo que quieren las pequeñas empresas. Y dentro, los procesos están divididos en actividades, que a su vez están divididos en tareas. Y las tareas te dicen claramente lo que hay que hacer, lo que hay que recibir y qué tipo de producto de salida hay que tener. También define ya los roles, ¿vale? En una empresa hasta 25 personas para hacer aquí, por ejemplo, un desarrollo de software, pues se necesita estos roles de manera clara. Un analista, el cliente, diseñador, programador, el jefe de proyecto, un líder técnico y, en más general, el equipo de trabajo. Aquí el jefe de proyecto ya se define la competencia que tiene que tener, por ejemplo, el jefe de proyecto, la capacidad de liderazgo con experiencia en la toma de decisiones, planificación, gestión de personal, delegación y supervisión, finanzas y desarrollo de software. Aquí es un ejemplo, vamos a ver un poco más tarde un ejemplo de las tareas. Aquí es un ejemplo de un producto de salida, requisitos de cambio. Por ejemplo, esto ayuda claramente para las pequeñas empresas de saber lo que es, hay una descripción de dónde viene. No es imprescindible para la certificación, pero como hace parte de una guía, ya se define lo que tendría que tener este tipo de producto de salida. Eso era el perfil básico, ¿vale? Con dos procesos. Si la organización va mejorando y tiene más proyectos a la vez, bueno, tiene que tener un perfil un poco más avanzado, lo que se llama el perfil organizacional con cuatro procesos añadidos, ¿vale? Este perfil organizacional tiene que, para hacer, tener la certificación, tiene que primero estar certificado a nivel básico. Y ahora, pues el perfil organizacional se aplica a las VSS que ya han implementado estos procesos. ¿Y cuáles son? Pues una gestión organizacional, la gestión general de la empresa y estos tres procesos, gestión de recursos, gestión de los procesos y gestión de los portfolios de los distintos proyectos. Así que son cuatro procesos. El propósito del proceso de gestión organizacional es asegurarse de que la VS entrega al cliente un valor añadido a través de la planificación, organización, supervisión y control de las actividades de la organización.
El de gestión de los recursos es obtener y proporcionar a la organización los recursos necesarios, que sean humanos o no. El propósito del proceso de la gestión de procesos es establecer y mejorar los procesos organizacionales. Y por fin, el de la gestión de la cartera de proyectos es generar proyectos para la organización, proporcionar contenido técnico para establecer los acuerdos formales de los proyectos y supervisar su funcionamiento a la vez que se va recorriendo la satisfacción del cliente. Aquí es un ejemplo. Aquí en la izquierda tenemos los procesos de gestión de proyecto, que vamos a ver un poco más en detalle más tarde. Pero eso, en las guías viene de manera clara los procesos, los productos entrante y de salida. Para cada actividad hay una serie de tareas y también cada tarea se puede ver el rol de eso, quién lo tiene que hacer, y cada tarea, eso a nivel de tarea, en general en las estándares ISO no está tan detallado los inputs y outputs. Aquí sí, para que estas pequeñas empresas pueden saber de manera clara lo que hay que hacer y cuándo lo hay que hacer. Pues se puede, igualmente que cualquier norma ISO, se puede certificar. Hay cuatro niveles. Bueno, el primero siendo el nivel incompleto. Después tenemos el nivel realizado. Eso se parece, si a los que conocen las normas ISO 15504 y SPICE. Tenemos, en vez de tener seis niveles, tenemos solo cuatro niveles. El nivel alfa realizado es la realización del proceso en sí. Y después el nivel articulado con la gestión de recursos y los procesos definidos. El nivel articulado es para multiproyectos. El proceso realizado anteriormente a nivel 1 se implementa ahora de manera gestionada, con los recursos gestionados, y sigue un proceso definido y monitorizado. Ya estamos a un nivel articulado, y el nivel más alto es el nivel, lo que se llama aquí, alineado. El proceso articulado se implementa ahora alineado con los objetivos empresariales, de la organización y asegura la satisfacción del cliente. Así que tenemos estos cuatro niveles, y para la certificación, el perfil básico, pues solo tenemos estos dos procesos que hemos visto, de gestión de proyecto y de implementación de software, y tienen que tener el nivel alfa, el primer nivel. Y cuando vamos a nivel organizacional, hay que tener, bueno, lo del perfil básico, pero también a nivel alfa tenemos que añadir los cuatro procesos del perfil organizacional, y estos dos procesos básicos ahora tienen que ir hasta el nivel gamma, lo más alto. Vamos a ver ahora un poco más en detalle el proceso de gestión de proyecto. Pues tenemos cuatro actividades. Bueno, eso para vosotros va a ser, vamos a decir, el pan comido, es muy fácil, sí, pero es realmente para que las pequeñas empresas y los proyectos, los
jefes de proyectos ya pueden empezar a hacer una gestión de proyecto básico, pero de calidad. Así que tenemos la actividad de planificación de proyecto primero, después ejecución del plan del proyecto, después evaluación y control del proyecto, y al final vamos a ver el cierre del proyecto. Así que el proceso de gestión de proyecto utiliza la definición de trabajos del cliente para elaborar el plan del proyecto durante la activación de planificación del proyecto. Lo primero, el plan de proyecto. Después, en las tareas de ejecución del proyecto, el jefe de proyecto registra el estado de progreso del proyecto, analiza las solicitudes de cambio iniciadas y las acciones colectivas, ¿vale? Registradas y realiza revisiones, tanto con el equipo de trabajo, con el cliente, que con el cliente, perdón. Eso es para la actividad de ejecución del proyecto y después tenemos la actividad de evaluación y control del proyecto. Ahí el jefe de proyecto compara el progreso del proyecto con el plan del proyecto y define las acciones colectivas o las solicitudes de cambio en caso de problemas o desviaciones del proyecto. Estos dos proyectos, como se ve en el dibujo, bueno, son muy relacionadas, interdependientes. No está en la norma, pero les voy a presentar un dibujo. Este dibujo que ya he hecho para Up to 25, esta asociación que os he contado, ayuda un poco a entender, bueno, estas tareas del PM2. Os recuerdo que es para la ejecución del plan y PM3 es para la evaluación y control del plan. Así que primero, de manera con una frecuencia que depende claramente de cada proyecto, hay que monitorizar el plan de proyecto, lo que va a dar un progress report, un estatus del progreso, que se va a analizar. Y de este análisis a nivel de evaluación y control, vamos a tener o bien una acción colectiva o vamos a identificar un requisito de cambio si afecta el proyecto o los documentos más importantes del proyecto, como los requisitos o el plan de proyecto. Así que va a dar lugar a registro de corrección o a requisitos de cambio. Y estos requisitos de cambio y registro de correcciones se va a analizar durante reuniones internamente o externamente. Bueno, vamos a decir y externamente con el cliente. Y va a dar lugar a nuevas acciones y todo esto se va a repetir, ¿vale? Esa es la base de la parte de ejecución, evaluación y control del proyecto para la norma 29.110. Sí, vamos a ver ahora. También esta norma define la actividad de cierre del proyecto, donde el jefe de proyecto o gestor de proyecto entrega la configuración del software producida como resultados de las actividades del proceso de implementación de software y recibe la aceptación del cliente para formalizar
el final del proyecto. También aquí se establece un repositorio del proyecto para guardar los productos de trabajo y controlar sus versiones durante el proyecto. Ahí tenemos, bueno, lo que es el proceso de gestión de proyecto, sabiendo que cada actividad tiene sus tareas. Tenemos para el proceso de este proceso de gestión de proyecto unos 26 tareas que hay que hacer y con 7 productos de trabajos, ¿vale? En concreto. Pues ahora, como los he dicho, voy a hacer un poco una comparación entre lo que hay en este proceso de gestión de proyecto con el PMBOK. Por supuesto, el PMBOK contiene mucho más información, mucho más requisitos, lo que es normal. Pero bueno, es un poco para dar, sobrerayar eso, cosas importantes. Pues lo primero es que la 29.110 es una norma, es decir, que define el qué y no el cómo. Las herramientas y técnicas que se definen dentro del PMBOK, que es un valor añadido muy, muy importante, bueno, aquí claramente no lo tenemos, ¿vale? Es solo lo que hay que hacer. Se basa en los procesos de la ISO, junto con el análisis de otras normas, ¿vale? Como lo hemos visto, es un solo proceso aquí. En el PMBOK tenemos muchos procesos, aquí es un solo proyecto. La planificación del proyecto sigue tareas secuenciales, no realmente secuenciales, pero dentro de la norma se ve un poco de manera secuencial en una sola actividad de forma sencilla, ¿vale? Y también podemos destacar que aquí se distingue la actividad de ejecución, que contiene la monitorización, las reuniones, revisión de riesgos y evaluación y control con el progreso, la definición y análisis de colecciones y de cambios. La 29.110 incluye un poco la noción de riesgo, pero realmente lo mínimo, vamos a decir, ¿eh? Exige una gestión de riesgo, pero limitadamente, con la identificación de riesgo en el plan de proyecto, una monitorización y control de sus estados, con gestión de problemas y nuevos riesgos, pero sin más. A nivel de la gestión de los recursos, en la 29.110, pues se hace en dos niveles. Se hace a nivel del proceso de gestión del proyecto a nivel básico. Se definen los recursos en el plan del proyecto, los recursos humanos, material, estándares y planificando las necesidades de formaciones. Se asignan los roles y responsabilidades del equipo de trabajo. Se estiman el esfuerzo y el coste. Todo esto está en esta parte. Se evalúan los recursos actuales contra los asignados y se toman acciones al respecto para el perfil básico. Y si vamos al perfil organizacional, con la gestión de recursos también se obtienen y proporcionan los recursos para la VS y se responde a las solicitudes de los proyectos. Y se monitoriza el rendimiento de los recursos y su adquisición. Eso ya estamos a nivel organizacional. La definición de las competencias, como lo hemos visto, están ya predefinidos en las guías, ¿vale? A nivel de las actividades de calidad, hablamos de verificación, validación y revisión en la norma, están integrados en el proceso.
no se necesita un plan de calidad. El plan del proyecto se revisa con el equipo y el cliente y se aprueba con el gestor de cartera de proyectos, si existe. Y a nivel de organización también se define el proceso de gestión de procesos con actividades de evaluación, análisis, informe y para la mejora. Tenemos la identificación de las mejoras prácticas, eso a nivel organizacional. Una diferencia muy importante, claro, es que ahí hablamos de una certificación a nivel de una organización, ¿vale? De una VS y no a nivel individuo, como es el caso para el PMI. Si miramos a los procesos del grupo de iniciación del PMI, pues están aquí en la 29.110 repartidos. Tenemos un Statement of Work, un análisis de factibilidad, la designación de un PM, un jefe de proyectos competente y la disponibilidad de bienes e infraestructuras, que son entrantes necesarios, requisitos, ¿vale? No necesariamente parte de las actividades y tareas en la norma, pero son entrantes que se requiere para poder hacer este proceso. Tenemos el acuerdo formal que se hace a nivel organización, pero no hay notificación de los stakeholders de manera formal en la 29.110. También la evaluación y el control en sí del proyecto, de la gestión del proyecto, se hace a nivel organizacional y es el gestor, el jefe de la cartera de los proyectos, el que lo hace. Al contrario, en la 29.110 no se considera para nada las áreas de conocimientos de comunicación o de obtención, lo de procurement. Ahí no hay nada. Así que la norma ISO 29.110 está definida para estas pequeñas organizaciones como un paso previo a modelos más grandes, como lo hemos visto. El interés para la pequeña empresa es poder empezar a utilizar con unas guías fácil de usar, gratis, con una serie de tareas fácil de entender, todo lo que hay que hacer para poder después ir a un modelo más grande. Pero hay que empezar con el principio y por eso la 29.110 está, creo, bien hecho para eso. Está pensando para la VS con tareas y roles claras, con guías fáciles de usar. Se suele necesitar no más de 6 meses para su implementación. Lo normal sería así, en un proyecto piloto o no. Y no, lo normal es que después de 6 meses, ya en uno o dos proyectos, ya se puede usar, ya todo el mundo puede implementar esta norma de manera bastante fácil. Hoy en día, la norma está usada en el mundo, depende un poco de los países, por ejemplo, en México, Colombia, Perú, o Tailandia, o Canadá también, se usa bastante. En España, poco, todavía. Nosotros hacemos evaluaciones, pero todavía más en América Latina que en España. Pero bueno, la razón de esto por ahora es que, la aplicación de esta norma se debe ahora más a ayudas y requisitos a nivel público. Por eso se necesita. El año pasado ya se hizo otra encuesta. Hemos visto que en 2005 la ISO hizo una primera encuesta
La hizo otra vez el año pasado para ver un poco el resultado, y el resultado ahora es que esta norma, vamos a decir, hace lo que se requiere, es decir, que ayuda a las pequeñas empresas a nivel de sus proyectos y de su calidad en general, pero se ha visto también que se necesita un poco más de publicidad, de marketing. A lo mejor había que cambiar un poco, que por ejemplo, de estas, por el nivel básico tenemos 42 tareas, puede ser un poco demasiado para algunas organizaciones. Todavía se necesita más ejemplos, más cosas concretas. Bueno, esto no es solamente la tarea de la ISO, por eso que, bueno, nosotros hicimos esta asociación para ayudar y tener unos ejemplos concretos, proyectos completos con ejemplos y modelos para ayudar a las empresas. Si vamos a nivel de la gestión de proyectos, bueno, hemos visto que es un solo proceso, es clave para la calidad del proyecto y del producto resultante. Con las tareas y productos de trabajo necesarios para cualquier tipo de proyecto. Está pensado para las organizaciones y proyectos individuales, pero puede servir como base de conocimientos para los nuevos jefes de proyectos. Eso es un poco también la conclusión que os quería dar, que es muy importante para las pequeñas empresas, pero vamos a decir para cualquier jefe de proyecto que empieza esta difícil tarea, puede ser interesante empezar con esta norma antes de conocer todo lo que es, bueno, necesario para proyectos más grandes, pero que puede ser un poco complejo al principio. Bueno, con esto he acabado esta presentación. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Felipe, por tu magnífica ponencia. Ha sido muy interesante y sin duda hemos aprendido muchísimo con ella. Antes de pasar al turno de preguntas, quisiera aprovechar también la oportunidad para invitaros no solo a asistir como audiencia a ese webinar, sino también, como no, como ponentes. Si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, será muy bienvenida vuestra colaboración como ponentes. Si os interesa nuestra invitación, contactad conmigo en el correo que a continuación os dejaré en el chat. Vamos directamente ya a pasar a las preguntas. Yo voy a aprovechar la oportunidad, Felipe, y hacerte algunas preguntas en relación con la norma. A mí me interesa particularmente, basado en tu experiencia, ¿cuáles son las principales barreras que encontráis cuando intentáis ayudar a las micropymes a mejorar esos procesos en dirección de proyectos? ¿Y qué argumentos soléis utilizar para barrer para sortear esa inercia al cambio, ¿no? También me gustaría conocer, porque lo has comentado en la presentación, si existe alguna ayuda pública que ayude de alguna forma a esas micropymes a mejorar esos procesos. Y también, por último, la definición de qué considera la norma como un project manager competente. Esas cuatro cosas: barreras, argumentos, ayudas públicas y definición de jefe de proyecto competente. Muchas gracias. Pues gracias por tus preguntas. Vamos a decir que por ahora lo que vemos en los proyectos o de certificación o de proyectos pilotos que hemos visto
Bueno, el jefe de proyecto en sí es un problema, sus conocimientos y las herramientas que puede conocer, personales o más general. La verdad es que vemos que en general intentan usar unas herramientas que hay en el mercado que son buenos, pero sin realmente conocer muy bien los procesos y todo lo que hay que hacer para, primero, bueno, el plan de proyecto siempre falta muchas cosas y la parte porque en general el gestor de proyecto nunca está a 100% y es un poco el problema para poder seguir y mantener las actividades y eso, lo de monitorizar, es bastante difícil para las pequeñas empresas. Bueno, también a nivel más técnicas para la implementación del software, vemos que los requisitos para la definición no son buenas y eso implica que después, aunque se puede implementar de manera fácil y hacer de test de manera fácil, si los requisitos no están, si no está la relación con el cliente a este nivel es muy importante y suele faltar una definición muy clara de lo que hay que hacer, de lo que hay que entregar, pues ahí es una dificultad que encontramos de manera general. Para tu segunda pregunta de las ayudas, pues por ahora es bastante difícil encontrar unas ayudas públicas. Es un poco lo que yo estoy intentando hacer y ver a nivel de España, pero la verdad es que es bastante difícil. Hay unas ayudas para certificación, para CMMI o SPICE, cosas así, pero realmente creo que falta estas ayudas. Por eso también que hemos trabajando en la asociación Up to 25 para dar ya una ayuda que es bueno es una asociación sin ánimo de lucro para intentar ayudar lo máximo posible con la explicación de lo que hay que hacer, con ejemplos, modelos, y también es una red social para que las pequeñas empresas, bueno, puedan compartir sus experiencias a este nivel. Y bueno, como he dicho, sí, el jefe de proyecto aquí en las pequeñas empresas, siempre falta algo de liderazgo, porque puede haber una mezcla entre el nivel técnico y realmente de gestión de proyecto y de equipo. Aquí, así que el liderazgo es una parte importante. Y diría también, en general, el conocimiento de las partes, bueno, vamos a decir, de el conocimiento general de lo que es una gestión de proyecto sin perdón, sin decir más, porque ya es general que aquí es siempre sobre la marcha y con experiencia, pero falta siempre a estos jefes de proyectos un liderazgo, un conocimiento de realmente lo hay que hacer y qué herramienta usar. No sé Muchísimas si he gracias respondido. por esta magnífica ponencia de nuevo, Philip, y también por tu
por tu impulso, por tu ayuda. Os he colocado también a los asistentes la dirección web de la asociación up225.net. Si os interesa, os invito a que entréis en esa página. Tienen muchísima información muy útil sobre la norma. Y también, como no, si queréis contactar también directamente con Philip, podéis hacerlo a través de esta web. Pues con esta extraordinaria respuesta de Philip, termina nuestro webinar de junio. Os recuerdo que con la asistencia obtendréis una PDU en la categoría de estrategia y que os enviaremos un email con el correspondiente código y con las instrucciones para conseguirlo. De nuevo, gracias a todos los asistentes y especialmente a ti, Philip, por transmitirnos tu Muchas conocimiento en gracias y a ti esta. también. Gracias, Adiós. magnífica ponencia, y os emplazo al próximo webinar del mes de julio, el día 9 a las 20:00 hora local española, Manu Robledo, capitán de Infantería de Marina, consultor, docente y experto en análisis y obtención de inteligencia aplicada al entorno corporativo, nos presentará su ponencia Inteligencia desde las mejores prácticas militares a la dirección de proyectos. Lo publicaremos en breve en nuestras redes y en la propia web del capítulo, en cuyos enlaces podréis, lógicamente, inscribiros. También contaremos, en este caso, en nuestro espacio de 10 minutos con Charos Fresneda, Senior Project Manager y Vicepresidenta Primera de PMI Madrid. Os esperamos el día 9 de julio. Un cordial saludo a todos y todas. Philip, muchas gracias de nuevo y hasta pronto. Gracias, hasta pronto, chao.